Hola a todos, saludos y muy buenas tardes, partidos de la semana en Canal 43, como siempre con el deporte local. Hoy cita con la primera provincial, este grupo tercero dentro de la 17ª jornada se enfrentan Unión Manilva Club de Fútbol y Alhaurín de la Torre. A la izquierda de sus imágenes, celeste y blanco con esa camiseta, como decimos, albiceleste, tenemos al Alhaurín de la Torre, equipo visitante en el día de hoy. Unión Manilva, a la derecha de sus imágenes, completamente uniformado de negro, pues llega pues buscando su primera victoria de este año 2013, que se está resistiendo, la verdad que sí, ¿no? Tras dos oportunidades, perdimos con el Gloryland la semana pasada en casa del líder, aunque sí, la verdad que ofreciendo una muy buena imagen en el equipo manilbaño, pero perdía también por dos tantos a uno. Buscan esos primeros tres puntitos del año 2013 los manilbaños, que se han descolgado un pelín con 7 puntos de desventaja con el líder, el Atlético Junquera, que tiene 7 puntos más que el Manilva, tercera posición con 30 puntos. El Alhaurín de la Torre, por su parte, pues viene pues en una línea ascendente, hay que decirlo así, porque vienen en la 7ª plaza con 25 puntos, ganaron por 3-0 al Cortes de la Frontera, y en este primer ataque, ojito, que va a ser balón directamente para el portero visitante. Bueno, vamos con los 11 de unos y otros en esta 17ª jornada, como decimos, Unión Manilva Club de Fútbol, Alhaurín de la Torre. En el Manilva tenemos a Adri en portería, con el 2 Jairo, 3 Chiqui, 4 para Ángelo, el 5 es Valero, 6 Donoso, 7 Núñez, 8 Rafa Contreras, el dorsal número 9 David Floria, uno de los goleadores del conjunto manilbaño, el dorsal número 10 es Rafa Guirado, uno de los alicientes, ¿no?, en este partido, porque está debutando como local Rafa Guirado, que ya tuvo minutos, ¿no? Tuvo su partido, por supuesto, primer partido de debut en Junquera. Así que especial atención al dorsal número 10 de la Unión Manilva Club de Fútbol. Y con el dorsal número 11 tenemos a Andrés López, Andresito, en el Alhaurín de la Torre, equipo entrenado por Jesús Calzado. Ojito con ese balón que buscaba David Floria. Se va a señalar falta en ataque del casareño. Y espérate que puede haber cartulina, ¿eh? Bueno, pues espérate que está Núñez dialogando con el árbitro. Como estábamos comentándote las alineaciones. Y primera cartulina del partido que ve el manilbeño David Floria. Anotamos esa primera incidencia que tenemos en el partido. Apenas llevamos 2 minutos de juego y tenemos ya la primera cartulina para el manilbeño, en este caso vecino de Casares, David Floria, y uno de los goleadores del conjunto manilbeño. 9 goles lleva Floria en lo que llevamos de liga, ¿eh? Vamos con la alineación de la Alhaurín de la Torre, equipo entrenado por el míster Jesús Calzado, que ascendió la pasada temporada con el Calamija, y que ya es un asiduo, ¿no?, la verdad, visitante aquí en el campo de las Viñas, que viene con Alex en portería, número 1, 2 para Samuel, 3 Paco, 4 Sergio, 5 Guzmán, 6 Mengíbar, 7 David, 8 Xavi, el 9 para Mario, 10 Juan Jesús, 11 Abel. En el banquillo del Manilva tenemos a Pirule con el 12, 13 Iván, 14 Johnny, 15 García, 16 Edu. Esa es la convocatoria al completo del conjunto de Jesús Rojas, que busca, como hemos dicho al principio, esa primera victoria del año 2013, ¿eh? Recordamos que tras el parón navideño llegaron las derrotas, dos seguidas, ¿no?, y las dos fuera de casa, ¿eh?, en casa del Gloryland. Esta no la esperábamos, ¿eh?, porque es un equipo que estaba ahí abajo y perdimos además por 4-1, si no me equivoco. Y la pasada semana ante un rival directo como el Junquera, líder de la clasificación, donde perdimos por 2-1 el gol manilbeño de Eduardo, hoy en el banquillo. Pareja de centrales en el conjunto manilbeño, la que viene siendo más o menos habitual, la formada por Valero y Ángelo. Por un lado Chiqui, por el otro lado Jairo. Esa es la línea defensiva del conjunto manilbeño cuando se pedía ahora la cartulina por parte de los manilbeños en esa acción del conjunto visitante, ¿no? Será falta favorable al conjunto manilbeño, que parece que va a votar Valero. Se ofrece Rafa Guirado. Especial atención, ¿eh?, como hemos dicho anteriormente, a Rafa. Aquí le tenemos al 10, dejando ese taconazo con el que quería jugar con Chiqui. No salió. Balón, por lo tanto, para Alhaurín de la Torre. Equipo que, por cierto, entró con 3 jornadas ya, iniciada la liga. Era un grupo impar al no salir adelante el Estepona B. Y metieron a este equipo pues en el grupo tercero de la primera provincial con la liga empezada ya, ¿no?, en la tercera jornada. De hecho, en la segunda al Manilva le tocaba descanso
Y cuando se jugó el partido, pues el Manilva sufrió un correctivo, ¿eh?, fuera de casa en el campo de la Laurín de la Torre. Aquí se juega con la recuperación de... Bueno, qué buen balón. Ahí fuera de juego, posición adelantada de David Floria, que es la referencia ahí en punta. Por detrás justito tenemos a Núñez con el 7. En la izquierda parece que se inclina ahí un poquito en la banda Rafa Guirado. Por la derecha Andrés López. En el centro, pues, Rafa Contreras y Donoso. Este poneros en el centro. Y vamos a ver, porque el Manilva, pues, necesita esa victoria, por supuesto. Desde el club, pues, se plantea, ¿no?, el objetivo de conseguir 4 victorias, porque es factible, porque el calendario así lo permite, viendo los rivales que vienen por delante. Y lo que se ha planteado el Manilva es conseguir las 4 victorias, como sea, en estas próximas 4 jornadas que tenemos por delante. Lo primero, pasito a pasito, a Laurín de la Torre. Ahora te recordamos, te ponemos al día un poquito con la clasificación, donde lidera el Junquera con 37 puntos. Segundo es el Atlético Ciudad Jardín malagueño, que tiene 32. Y después tenemos a un grupo de 3 equipos que están con 30 puntos, encabezados por el Manilva tercero, Ojén cuarto y Pizarra quinto. El Pizarra ha tenido un bajón, la verdad, que bastante importante, ¿eh?, porque a final de año estuvo liderando, la verdad, la clasificación durante una gran parte de la primera vuelta, pero se ha desinflado, parece, en las últimas jornadas. Es que es un grupo muy parejo, y los equipos de mitad de tabla en adelante, pues es muy complicado, ¿eh?, sumar puntos, sobre todo cuando sale fuera, ¿no? Campos de Ojén, campos de Monda, Bonela, campos muy complicados donde le cuesta, pues, a todo el mundo sacar algo positivo, ¿no? Aquí tenemos a Rafa intentando progresar, la ganó, pero en falta el dorsal número 8, Xavi. Había falta sobre Rafa y hay amarilla además, ¿eh?, por la primera para el equipo visitante. Ya tenemos a Floria con amarilla. Y ahora Xavi por esa falta sobre Rafa Guirado. Pues la verdad que el listón se va a poner un poquito bajo, ¿no?, con el tema de las cartulinas amarillas, porque llevamos 2 cartulinas que la verdad que se podían haber ahorrado, tanto una como la otra. Pero bueno, esto acaba de empezar. Son 7 minutos y medio lo que llevamos de partido, con el 0-0 entre Unión Manilva Club de Fútbol y el fuera de juego de Rafa. Y a Laurín de la Torre, como decíamos, ¿no? Venía de posición adelantada Rafa, línea que levantaba el banderín, asistiendo al colegiado del encuentro. Balón, por lo tanto, para el equipo laurino. Balón arriba, mucho viento, ¿eh? Sopla. Como es habitual también aquí, ¿no?, en el campo de las Viñas. Rafa Contreras bajando ese balón a Valero. De primeras para Chiqui. Chiqui que levanta la mirada. Vamos a ver si encuentra el compañero o no. Hay falta del propio Chiqui. Balón para Alaurín de la Torre en falta. Bueno, pues el balón la quiere poner en juego Samuel. La barrera. Tenemos Rafa bastante cerca, es lo que pide, distancia. Rafa tiene que retrasar su posición para que la ponga en juego Samuel. Ahí va, pierna derecha. Fíjense cómo el viento mueve ese balón ahí en el aire, ¿verdad? David Floria, que bien la aguanta. Sin embargo, se la lleva a Laurín de la Torre. Valero en ese despeje que cae a Floria. A ver quién baja ese balón. Pues nada, saque de lateral. Lo hizo mal ahora el dorsal número 6, Mengíbar, intentando contactar con su compañero. No lo consiguió. Aquí estamos en Canal 43 con nuestro partido de la semana. Hoy con la primera provincial, fútbol senior entre Unión Manilva y a Laurín de la Torre. Tocando bien ahí el Manilva. Eso intenta progresar ahora por la derecha. Núñez deja pasar porque el balón es para su equipo. Juega el Manilva, por lo tanto.
Núñez intentando marcharse ahí en una baldosa prácticamente. Otro saque de banda unos metritos más adelante. Lo que tenemos es falta, ¿eh? Falta, sacó ahí Petróleo Núñez. Y puede ser una falta peligrosa para los intereses del equipo local. El propio Núñez será el encargado de ponerla en juego. Suben todos, ¿eh? Salvo Donoso y Jairo. Todo el Manil va arriba. Ahí va ese centro. A ser directamente. El portero no conseguía despejar del todo. Vamos a ver. Continúa el ataque del Manil. Va y Andrés que empieza de nuevo. Mal ese balón atrás. Porque da la posibilidad de salir, por supuesto, al conjunto visitante. Y ahí fuera de juego de David Floria. Ese balón atrás daba la posibilidad de salir a Laurín de la Torre. Y así lo hizo, claro, el equipo visitante. Ojito con ese balón que cae a manos de Adrián. Las protestas en el banco. En el banco de Alaurín de la Torre. Se ve ahí un posible penalti, ¿eh? Pues anotamos, ¿eh? Estamos en el minuto 10 y medio, juega, ataca el Maní Barona y fuera de juego. Ese balón es bueno para Floria. Yo creo que no. El balón que termina estrellándose en el travesaño. Ahí estaba la cosa. Pues justito, ¿eh? Para verla de nuevo. Esa acción que veíamos en la que David Floria, lo mismo que en el otro área, se pedía también penal, ¿eh? Se pedía penalti en el área del Manilva. Ahora la falta sobre el atacante, el dorsal número 9, Mario. Como peleó, no era Mario, sino el dorsal número 8, Xavi. Uno de los jugadores que vio la cartulina amarilla nada más comenzar el partido. Lo mismo que David Floria. Bueno, pues ojito con la falta, ¿eh? Que puede llevar mucho peligro. Es el capitán, dorsal número 5, Guzmán, el que la quiere poner con la zurdita. Muy cerrada, tanto que será saque de esquina el primero. Adrián protesta porque dice que la salvó antes de que rebasase la línea de fondo, pero en línea dice que eso es córner, primero del partido. Bueno, pues de nuevo el capitán Guzmán, encargado de ponerla desde la esquina, marcando jugada, brazo arriba. Parece que en corto, no, juega al primer palo. Bueno, la saca Chiqui, creo que fue, ahí en el que estaba, en el primer palo. El que ataca, el que incordia, es Alaurín de la Torre. Era Mario, se la queda finalmente, perfectamente, muy bien Núñez. Pide el agarrón, piden la amarilla de nuevo. El partido está muy, muy tenso, ¿eh? Esta vez no hubo cartulina, ¿eh? Bueno, se abre el Manilva. Va a jugar arriba Adrián. Recordamos, Carlos Carenote. Le tenemos en el Ronda, ¿eh? En la tercera división, categoría nacional. Y desde aquí, pues ese abrazo, ese saludo, ¿eh? A Carlitos Carenote. Porque nos alegramos, por supuesto. Ese era Donoso, el que juega atrás con Ángelo. Ángelo más arriba, ahí gana la defensa de Alaurín, bien situada. El balón de Donoso, Rafa es el que la baja, Rafa con el 1-2, quería jugar con Chiqui. El balón se marcha y será para el Manilva desde la banda. Bueno, yo creo que podemos ver un buen partido en esta tarde de hoy entre dos equipos, pues, que buscan la portería sin ningún tipo de complejo, como son Unión Manilva y Alaurín de la Torre, ¿eh? Va a jugar Chiqui. Otro saque de lateral en el mismo sitio, prácticamente. Desde ahí va a jugar de nuevo Chiqui, lateral zurdo. Zona de peligro, vamos a ver.
Ahí está el saque, buscaba a David Floria, el salto de Rafa Contreras, gana Mario, el rebote y no sé qué se señala ahora. Pero simplemente saltaron los dos, yo creo que no hubo nada, pero bueno. Se señala la falta favorable al equipo visitante, al séptimo clasificado de esta primera provincial, grupo tercero, a Laurín de la Torre. Que se enganchó la competición con la liga empezada con tres jornadas, ¿eh? Cosa rara que yo nunca he visto, la verdad. Algo así. Juega Laurín. Ahora la falta era de Núñez. La falta era de Clara, de Núñez. Núñez se le pide la cartulina para el manilbeño. Y el árbitro pues que dialoga con el 7. Esta vez no va a haber la cartulina. Falta clarísima. Bueno, pues juego detenido. Esto se va a reanudar después de esa falta de Núñez. Jugará Laurín de la Torre para colgar, ¿eh?, al interior del área. Manilbeña. Mucho viento, ¿eh?, como podemos comprobar. Va ese envío. Adentro del área saca Ángelo. Después Rafa Contreras. Aparece David Floria en la pelea al casareño, a punto de llevarse ese balón. Aparece también Rafa Guirado. Muy bien, Rafa. Rebata limpiamente y se va en un palmo y la falta. Rafa, que se enfada, por supuesto, después de esa última acción. El enfado de Rafa Guirado. Bueno, pues esa falta, ¿eh?, favorable a la Unión Manilva. Hizo en un palmo Rafa, ¿eh? Pisó el balón en la misma línea, se marchó la falta clara. Se enfadó el local. Ojito con ese balón, David Floria. A las manos directamente de Alex. Alex, que va a jugar arriba. Fíjense cómo frena el viento ese balón. Chiqui, ojito, Chiqui, que no consigue contactar. Y ahora mal, ahora el jugador visitante, el jugador alaurino, que perdía ese balón ahí en banda. Ángelo, ahora no hay fuera de juego, vamos a ver Floria que puede aprovechar, esa es buena, Floria protege perfectamente dentro del área, ahí tenemos a Floria, le metí en el pie, finalmente será el primer córner para el Manilva. Pues fíjate, con un pelotazo prácticamente se plantó David Floria dentro del área del Manilva. Bueno, pues será Rafa el que juega desde ahí. Va Rafa. Ahí la pone, primer palo, saca fácilmente la defensa de Alaurín. Andresito ganando de cabeza, este es Donoso en la diagonal, ahí estaban en posición adelantada directamente a las manos de Alex. Juega Alaurín. Directamente arriba. Gana Valero. Este es Rafa, que bien la baja Rafa. Núñez. La ganó Núñez perfectamente, ahí falta además sobre el jugador local. Aquí tenemos a Rafa Contreras en corto con Valero. Valero se ofrece, Chiqui es el que recibe. Aquí está Chiqui progresando en lateral, dejándola para Floria. Floria que la baja. Quería darse la vuelta a Floria. Donoso, falta. Bueno, pues no hay nada. Parecía falta sobre el centrocampista de la Unión Manilva Club de Fútbol, que no se señaló. Eso parecía desde aquí, por lo menos. Me
Ese balón arriba, Rafa, metiendo la cabeza, bien para Núñez. Núñez quería jugar con David Floria. Ese balón se va a marchar fuera si no lo evita Chiqui. Ahí está Chiqui tocando, la falta favorable al Manilva. Vale, vale, vale. Vuelta, Xavi, vuelta, Mario. De cabeza vamos de cara. Vale, vale. Ya juega el Manilva con Chiqui, Valero. Valero más arriba, Rafa intentaba controlar. Qué bien, Rafa ganando la posición perfectamente. Rafa al suelo. Mano de Rafa. Parecía que iba a señalar la falta favorable al Manilva. El balón le cayó prácticamente encima a Rafa Guirado. Y este es Ángelo Valero. Ahora el que ataca a Laurín de la Torre. Bien, Chiqui. Perfectamente tapó Chiqui. Ahí la internada del dorsal número 10. Juan Jesús. Al suelo los dos. Y la. El balón, no sé si en falta o en lateral, será para el equipo visitante. Pues en falta, al final. Una falta que puede llevar mucho peligro. Es para el dorsal número 3, Paco, el que la va a poner con pierna derecha. Va Paco. Embarrera Donoso. Ahí está el centro, muy pasado, muy pasado. Toca Valero. El balón dentro del área. Termina marchándose directamente fuera. Saque de puerta. Hemos visto poquísimas ocasiones, ninguna prácticamente, en estos 21 minutos que llevamos ya de la primera parte. Ninguna, ¿eh? Este ha sido el único tiro que hemos visto de Laurín. Del Manilva todavía no ha probado a Alex en la portería visitante. Pues eso es, ¿eh? La verdad que hemos visto muy, muy poco en ataque, tanto de unos como de otros, ¿eh? Otra falta de Núñez ahora. Sobre el dorsal número 3, Paco. Y juega el propio Paco arriba. Ojito con ese balón. Uy, qué bien la paró. Qué bien la controló dentro del área. Juan Jesús. Aquí tenemos a Juan Jesús que se da la vuelta. Saca ese balón. Donoso. Saque de lateral. Está costando, ¿eh? Tanto a Unión Manilva como a Laurín de la Torre crear peligro, ¿no? Sobre las porterías rivales. Ese balón que se pasea, quién la saca, quién la saca. Hace finalmente el equipo manilveño. Ahora se pedía algo por ahí por parte de los jugadores alaurinos. Vale, 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 Samu, vale, vale. Ese balón de Samuel que coge muchísima altura, la gana Valero y la falta favorable a Laurín de la Torre. No sé qué pasó ahí en el salto, quizá. La verdad es que está incomodando muchísimo a Laurín de la Torre, a la Unión Manilva Club de Fútbol, en esta tarde de hoy, en nuestro partido de la semana, en Canal 43. Dificultando, pero bastante, ¿eh? De momento, ¿eh? No encuentra la manera de crear peligro el Manilva en estos 22 minutos que llevamos de juego Ecuador de la primera parte. 23 en estos momentos, la falta favorable a Laurín. Que desde ahí va a intentar o bien disparo directo, o colgar, buscar la jugada. Opción de peligro. Vamos a ver, va a buscar portería desde ahí. Adri. Se queda esa pelota Adrián, que juega rápidamente para Rafa Guirado, muy presionado. Se la tiene que quitar de encima. Aquí tenemos a Núñez. Núñez el primer toque. Quería buscar la carrera de Donoso. Este es Chiqui. Chiqui, más arriba Donoso. Se le escapa ese balón. La saca finalmente Sergio. Vamos a ver quién gana. Gana Ángelo, por supuesto, por arriba. Vamos a ver la carrera de Andrés López. Puede ser buena, Andrés. Sale Alex metiendo el pie. Y ese balón se va a marchar fuera. Se va a llevar la pelota Alex y eso es amarilla. Eso debería ser cartulina, ¿no? Bueno, yo creo que la dejó. Nada, no pasó nada. Juega el Manilva. Hasta ahí llega esa acción. El capitán que protege, ojito, a punto de llevársela, pero hay falta de Jairo, ¿no? El lateral derecho que subió hasta ahí, en esa acción de la Unión Manilva Club de Fútbol. Vale, a ver, Xavi. A ver,
Bueno, pues va la falta. Esto se va a reanudar. Llevamos 25 minutos casi de esta primera parte en la que ha pasado pues bastante poco, nada, ni en una ni en otra área, Así estamos de momento con el 0-0, por supuesto. Se lo contamos aquí en Canal 43 en nuestro partido de la semana entre Unión Manilva Club de Fútbol y Alaurín de la Torre. Tercero y séptimo clasificado en este grupo tercero de la primera provincial malagueña. Juega Alaurín. Ese centrito que se va cerrando va a ser para Adrián, que se la queda. El casareño que juega ya con Rafael Guirado. El balón es largo para que corra David Floria. La ventaja es de la defensa. Va a estar en solo por ahí, ¿no? Muy bien, Rafa. ¿Cómo la bajó Rafa? Dejando para Donoso. Donoso quiere jugar al otro lado. Un precipitado en el juego del Manilva en estos minutos que llevamos de juego. Y la verdad que está costando, Chiqui. Rafa, vamos a ver ahora. Rafa, ese balón para David Floria, que estaba, creo yo, en posición adelantada. No se señaló porque no llegó el balón a su destino. Buena presión de Jairo. Y el balón que termina marchándose. O no, no se fue. Ahora sí. Y será para Lorín de la Torre. Buena presión en cualquier caso de Jairo. Desde el suelo intentaba jugar y eso va a ser balón para Laurín de la Torre. El que lo intentaba era Donoso. Ojito, que intenta cogernos la espalda. Aquí tenemos a Laurín intentándolo por la izquierda. Atento, estuvo Jairo otra vez. Y el balón será en banda otra vez para Laurín de la Torre. Bueno, pues aquí falta esa acción, falta esa jugada en ataque de meter miedo por parte de la Unión Manilva Club de Fútbol, porque la cosa no está para nada clara. El partido pues bastante feo de momento, ¿no? Chiqui. Se dice la igualdad, ¿no? De la categoría, la verdad, con dos equipos parejos, ¿no? A pesar de la clasificación, a Laurín séptimo, Manilva tercero, pero como estamos comprobando, muy, muy, muy parejos y la verdad que nadie consigue hacerse con el mando del partido, ¿no? De momento. Son ya 27 minutos y medio. Con el 0-0. Juega Laurín. Ahora por la izquierda. Tapa bien el Manilva por ahí. Falta. Hay falta. No sé si de Jairo. Ojito que se enganchan por ahí. Ay, no pasó nada. Ángelo, el que andaba por ahí y se enganchó con el futbolista visitante, con el de Alaurín. Y la falta, que es prácticamente un córner. Ojito con la falta, toca defender. Vamos a ver. Suben bastantes jugadores visitantes a esta acción a balón parado. Un hombre en barrera que es Donoso. Va al centro. Vale, envío. Segundo palo. Bueno, no la enganchó. No la enganchó. Mario. Que la tenía buena para la pierna derecha. El enfado en el banquillo de Jesús Calzado, el míster visitante. Balón arriba para que corra Rafa. Buena pelota. Aquí tenemos a Rafa. Qué buen primer toque. Vamos a ver si puede llegar Núñez. Sale Alex. Buena jugada del Manilva. Buena contra. Un toque del portero directamente. Y qué gran primer toque de Rafa. Ahí hay que quedarse con ese primer toque de Rafa, que la puso de lujo. Al interior del área para la carrera de Núñez, que no llegó. Hay lesión, aunque parece que ya se recupera el jugador visitante. Miguel, tú vas a centrar porque va a ir pivote.
Bueno, pues hay cambio, ¿eh? Hay lesión en el conjunto visitante y tiene que ser sustituido el dorsal número 4, el central Sergio, que se marcha por lesión. Entra en su lugar con el 14. Cambio obligado en las filas visitantes. Entra con el 14 Jorge. Pues malas noticias para el equipo de Jesús Calzado, que tiene que verse obligada a efectuar un cambio por lesión del central Sergio. Entró en su lugar Jorge. Vamos a ver cómo se reestructura un poquito la cosa en el Alaurín de la Torre. Mientras tanto, la va a poner en juego Alex en el saque de portería. Pierna derecha, balón arriba, apoyándose en la derecha. Aquí tenemos a Rafa, que es el que la va a controlar. Rafa provoca el saque de lateral, la mantiene el Manilva la posesión. Será Chiqui el que juegue. Desde la izquierda, aquí le tenemos al 3, jugando para David Floria. David que la quiere bajar, eso intenta. La tiene el de Casares, ganándola entre dos. Final pierde y falta favorable al Manilva. Y ojo que hay cartulina, ¿eh? Cartulina amarilla para el recién incorporado, creo yo. Espérate. Yo creo que es para el recién ingresado en el terreno de juego, Jorge. Pues sí, para Jorge. Es que lleva un minuto en el campo, la verdad, Puso el pie por delante, la planchita por delante sobre Rafa. Y la falta puede ser buena, ¿eh? Y ojito con Rafa, que por qué no podría buscar puerta desde ahí. Porque puede, ¿eh? Porque tiene un disparo tremendo y que todos los que conocemos a Rafa Guirado, pues lo sabemos, ¿no? Ha habido otra amarilla, me comenta por aquí el compañero que hay otra cartulina amarilla, dorsal número 10. Se trata de Juan Jesús, que esta ha sido por protestar. Pues 4 amarillas ya llevamos en este partido. Otra cartulina, ¿eh? Esta ha sido por protestar. Bueno, va Rafa, ¿eh? Uno en barrera. Ojito que el viento puede ayudar. Va Rafa. Uno en barrera. Bajo palos Alex, la esperan varios jugadores, bastantes jugadores del Manilva. Ahí en cortito para Chiqui. Chiqui la va a poner con pierna izquierda y está el centro, segundo palo, no hay nadie. Balón que se pasea y se marcha directamente fuera. Ahí quedó esa acción de la Unión Manilva Club de Fútbol, cuando todos esperábamos quizás ese centro de Rafa o el tiro también, ¿eh? Finalmente jugó en corto con Chiqui y la cosa no salió. 33 minutos. Adri, de puños, sacando ese balón. Rafa. No la ha visto. Juega Laurín. En este partido en el que no hemos visto ocasiones de gol todavía. En 34 minutos que llevamos todavía no hemos visto ocasiones de gol, ni en una ni en otra portería. Partido que está, la verdad que, muy trabado. Partido muy trabado el que estamos viviendo hoy aquí en el campo de Las Viñas, entre estos dos equipos que están tan parejos, ¿no? En el día de hoy. La va a pelear Floria. La va a pelear Floria y se la va a quedar. Se la va a quedar el 9. Floria se quiere dar la vuelta al suelo. Floria. No hay nada. No hay nada, según el árbitro. No dudes que te va a chuchar en todas, no dudes. No dudes que te va a cargar en todas.
Bueno, ¿cómo pelea ese tipo de balones David Floria? La verdad que hay que quedarse con, pues con esos detalles, ¿eh? Un atacante que está, la verdad, que bastante arriba, muy aislado, ¿no? La verdad que bastante solo arriba en la referencia del ataque, el conjunto manilueño. Y que ese tipo de balones, pues la manera de pelear lo que tiene Floria, es increíble. Como ahora, ahí lo tenemos peleando de nuevo, la sacó el central metiendo el pie perfectamente sin falta. Sale a la orilla de la torre metiendo ese balón en largo, protege a Ángelo, sale Adrián, y Adrián que se la quita de encima, la va a buscar Andresito. Andresito para Rafa Contreras, Rafa Contreras con espacio, la pone para David, no hay fuera de juego, David se planta solo, ahí tenemos a Floria, la va a romper a descorner, la primera. Hemos tenido que esperar 35 minutos para ver una ocasión de gol. La primera del Manilva la tuvo Floria, perdonó el atacante casareño de la Unión Manilva Club de Fútbol. Bueno, pues vamos al córner que va a botar Rafa Contreras. Se pedía fuera de juego por parte del banquillo visitante, pero vaya ocasión, hemos visto la primera del partido en el 35 de la primera. Va Rafa, marcando, brazo arriba, en cortito. Rafa Contreras la pone, segundo palo, Alex, se la queda el portero visitante, andaba por ahí Chiqui. Y Alex que la manda arriba. Balón en largo, ahí está Jairo, Jairo que no se complica y hace bien, y la manda directamente fuera. Saque de lateral a Laurín de la Torre. Recordamos partidos también que tenemos en este, en esta jornada decimoséptima y que son, la verdad, que bastante interesantes, ¿eh? Aparte de este Manilva 0, a Laurín de la Torre 0, tenemos partidos muy interesantes como ese partido que juegan a Lozaina y Pizarra en este fin de semana. Dos equipos que están también en la pomada, en la pelea por el ascenso, claro que sí, a preferente. Y además de ese Alozaina Pizarra, tenemos el Cortes Monda, Osaro Nueva Andalucía, Torremolinos Ojén, Atlético Ciudad Jardín Cándor, el Alozaina Pizarra, que ya te hemos comentado, Alora Gloryland y Bonela Junquera. Oso, que también tenemos derbi para el líder, el Junquera, que visita nada más y nada menos que al conjunto de Casara Bonela. Jornada que puede ser interesante para el Manilva. Si consigues la victoria, la primera del año 2013, que se está resistiendo, ¿eh? Porque la verdad es que está plantando bastante cara el Alaurín, plantando un partido bastante complicado, muy incómodo, rival para el conjunto de Jesús Rojas. Buen toque para Rafa, era de Núñez, Chiqui, David Floria, cómo protege Floria, qué bien. Se quería dar la vuelta, pedía la falta, aparece Rafa Contreras, la cosa continúa, el remate de Rafa arriba. Lo intentó el de Sabinilla. Muy arriba, ¿no? Estaba bien situado, no se situó bien para ese golpeo cuerpo atrás. Balón arriba. Don era Ángelo. Este es Rafa. Rafa con su tocayo. Quería jugar para Rafa Guirado. Manilva poquito a poco se va adueñando del partido, ¿eh? Ahora se pide la cartulina por parte del conjunto visitante. Eso es lo que se pedía. El árbitro dice que no. Ya juega Laurín. Va al centro. Corner. Tocó en Chiqui. El envío de Juan Jesús, uno de los que tiene cartulina. En el Manilva tenemos a Núñez y a David Floria con amarilla. Mientras que en el Laurín tenemos a Xavi, Jesús y Jorge. Cinco amarillas. Ha mostrado ya el árbitro en esta primera parte. 39. Cumplimos en estos momentos de la segunda, de la primera parte, perdón, con el saque de esquina favorable a Laurín de la Torre. Va a jugar el capitán, va a jugar Guzmán con pierna izquierda. Marcando jugadita. La pone con la zurda. Segundo palo. Ojito con ese balón suelto. Falta el portero. Juega Rafa, buen balón, ahí fuera de juego Andrés. Vamos a ver Andrés, Andrés que puede meter velocidad. Andrés la quiere poner al interior, ¡Rafa! La, se la quedó Alex.
la más clara del partido, la segunda para el Manilva. De nuevo la contra del conjunto manilveño, la ha tenido Rafa. La tuvo Rafa, qué buena la galopada ahí por la izquierda de Andresito López, que se cambió de banda, por cierto, porque estaba en la derecha, recordamos, Y qué bien Rafa, cómo corrió hasta el punto de penalti para intentar rematar, lo hizo, y buena la respuesta de Alex también. Ahí estuvo el primero, Bueno, pues ya hemos visto dos llegadas con mucho peligro del Manilva. Y ese balón va a ser para Adrián. Estamos ya en el tramo final de la primera parte. Apenas 4 minutos en los que resta de esta primera mitad. Se está animando. Pena, porque se va a acabar la primera parte cuando más animado está el partido. Tenemos a Ángelo, que es el que la baja perfectamente, apoyándose en la derecha en Jairo. Jairo, que la controla. No lo ve claro. Vamos a ver, la tira para el centro. Ahí va a perder el balón el Manilva. Balón va a ser para Adrián, sin problemas, que sale a la frontal para atrapar y juega rápidamente con Valero. Nos vemos en Canal 43. Mal control de Valero. Se la puede aprovechar el jugador a Laurino. Bien, Valero en la reacción para subsanar ese error inicial. Quedan 3, quedan 4, perdón, por mi reloj. Para irnos al descanso en este 0-0 entre Unión Manilva y Alaurín de la Torre. Ya juega el equipo visitante. La saca Rafa. Rafa pisando ese balón. Rafa Guirado, balón arriba para que corra Floria. Consiguió tocar de cabeza, la va a pelear el casareño. Va a salir Alex hasta ahí. Ojito, el fallo de Alex, que quiso romperla y le salió ese envío en corto, afortunadamente para él. El balón fue para un compañero y no para un manilveño. Rafa, de nuevo, jugando para Núñez. Ojito Núñez, puede ser buena para el Manilva. Núñez que se frena, la pone suavita al interior. Es buena para David Floria, puede marcar gol. Gol, 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 gol del Manilva. Gol de Floria en una muy buena jugada del conjunto manilveño. Yo creo que se durmió ahí la defensa del equipo visitante y Floria, que lo justito para meter el pie y batir por bajo a Alex, que no pudo evitar el primero del conjunto manilveño. Manilva 1, Alaurín de la Torre 0, gol de David Floria, 10º gol del atacante casareño. Anotamos ese primer tanto del partido, David Floria, que la verdad que hace un trabajo tremendo el atacante del conjunto manilveño. Una buena combinación ahí, ese pase mentido ahí entre, buscando las palditas de la defensa que reaccionó tarde, la verdad. Reaccionó tarde la pareja de centrales del equipo visitante. Y eso David Floria pues no lo perdonó. Esta vez no perdonó el 9 del Manilva. 1-0. Aquí tenemos a Rafa. Ha llegado el gol. La verdad es que las ocasiones han llegado pues en el tramo final de la primera parte, porque la primera media hora pues no hemos visto ningún acercamiento ni de ninguno de los dos equipos sobre la portería rival. Y el Manilva sí que es verdad que había tenido dos avisos, ¿no?, en los últimos minutos, y en la tercera la pelota terminó dentro. Queda 1.5 por mi reloj para irnos al descanso. Intenta reaccionar ahora Laurín. Ahí está protegiendo jugador del Manilva al suelo y lo que tenemos es saque de puerta. Se movió el marcador. Tuvo que ser Floria, su 10º gol en liga. Con calma. Ahora el equipo manilveño, que se quiere ir al descanso ya. Balón arriba. Aquí tenemos a Floria peinando atrás, como siempre, buscando todo ese tipo de balones aéreos, ¿no? Ahí está la pelea otra vez con el central. Falta del atacante. Y Floria, que vio la cartulina amarilla en la primera jugada del partido, Vio la cartulina en la primera jugada del partido, vio la cartulina David Floria. Saque de lateral, favo, labra Laurín. Cuando vamos a cumplir el 45.
Nos vamos a ir al descanso, pero Alaurín va a intentar crear peligro en esta, que puede ser la última de la primera. Rafa peleando, ahí está protegiendo, quiere sacarla de espaldas de momento. No consigue salir de ahí, ojito, hay falta en ataque. Mostrada por el linier. Aguantó Rafa. Y aquí pues posiblemente nos vayamos al descanso de este partido con el 1-0 gol de David Floria, favorable al conjunto manilveño. Gana muchos metros el Manilva en esta acción, para adelantar líneas, para salir de la zona de atrás y para intentar pues llegar al descanso pues sin problemas, ¿no? Aquí tenemos a Núñez tocando para Rafa. Rafa girado. Rafa la pisa. Se quejaba de una posible falta Rafa, dice el árbitro que no hubo nada. Y ahora sí, la falta de Rafa Contreras. Amarilla. Otra más. Bueno, pues en el Manilva tenemos a Núñez, Rafa y David. Mientras que en Alaurín tenemos a Xavi, Juan Jesús y Jorge. Seis amarillas, tres para cada equipo. Bueno, pues 46 minutos, una más para Laurín, que desde ahí va a intentar colgar, a ver si a balón parado consigue crear peligro el equipo visitante. Ahí va el balón, que coge mucha altura, Adrián, mete el puño, Adrián la saca al Manilva. De momento se acaba la primera parte con el 1-0 gol de David Floria. Nosotros estamos aquí enseguida con todos ustedes para vivir, para seguir viviendo esta... Este es nuestro partido de la semana en Canal 43, decimoséptima jornada de la Primera Provincial. Unión Manilva Club de Fútbol 1, Alaurín de la Torre 0, gol de David Floria. Ahora venimos. Hola a todos de nuevo, ya estamos aquí en nuestro partido de la semana, Canal 43, como siempre. Hoy, con la Unión Manilva Club de Fútbol y Alaurín de la Torre, decimoséptima jornada de la Primera Provincial, Grupo Tercero. Nos perdimos una expulsión, Una expulsión nos perdimos justo antes del descanso, bueno, justo después del descanso, mejor dicho, porque el que acababa de entrar, que veía la amarilla, Jorge, por parte del equipo de Alaurín, por parte del equipo de Alaurín de la Torre, vio la segunda amarilla cuando se retiraban al túnel, cuando se retiraban a vestuario, y el Alaurín de la Torre empieza con 10 jugadores en esta segunda mitad. Por lo tanto, malas noticias para el equipo visitante, todo lo contrario, por supuesto, para la Unión Manilva, que además de ir por delante en el marcador con gol de David Floria, 1-0 estamos. Además, el equipo alaurino se queda con uno menos. Ya te digo, por una protesta del jugador visitante Jorge, vio la segunda amarilla, cosa que deja a su equipo con 10 jugadores, ¿no? Vamos a ver cómo replantea la cosa el equipo visitante, el equipo de Jesús Calzado. En estos segundos 45 minutos, la cosa se pone de cara para el equipo manilveño, que había conseguido ponerse por delante en el marcador gracias al gol de David Floria, como te decíamos, en el minuto 39. Y ahora, pues... El equipo manilveño que viste de negro, si se acaban de incorporar a esta retransmisión aquí en Canal 43, que viste completamente de negro a la izquierda de sus imágenes, a la derecha el equipo que viste de albiceleste, a Alaurín de la Torre, con uno menos tras la expulsión de Jorge, va a afrontar con 10 toda la segunda parte. Juega, te recordamos, en el Manilva, Adrián en portería, 2 Jairo, 3 Chiqui, 4 Ángelo, el 5 es Valero, 6 Donoso, 7 Núñez, que tiene amarilla, Rafa Contreras tiene amarilla, David Floria también tiene amarilla, el autor del gol, Rafa Aguilado con el 10 y dorsal 11, Andrés López. Yo creo que no hay cambios en el conjunto manilveño, hay que confirmarlo, en el conjunto de Laurín. Alex en portería con el 1, 2 Samuel, 3 Paco, 4 Sergio, perdón, 4, el 4 se marchó, entró por Jorge, que fue el expulsado, 5 Guzmán, 6 Mengíbar, 7 David, 8 Xavi, que tiene amarilla también, 9 Mario, 10 Juan Jesús, otro jugador con amarilla, y 11 Abel. Hemos visto 7 cartulinas amarillas en la primera parte, la doble amonestación de Jorge también incluida, ¿no? Juega el Manilva con Rafa Aguirado. Vamos a ver ahora, porque el Manilva la verdad que se le ha puesto el partido bastante de cara. Aquí tenemos a Rafa, ese centro puede ser bueno. Ojito que no termina despejando el jugador de Alaurín, la pelea Andrés López. Bien peleado por parte del manilveño, al suelo el manilveño, y la falta va a ser del atacante.
Pues nada, hay que confirmar si hemos tenido algún cambio, cómo ha ajustado el entrenador visitante la cosa después de la expulsión. Parece que no hay movimientos en el equipo de Jesús Rojas, en el Manilva. Aquí tenemos a Andrés, dejando ese balón para Rafa Contreras. No consigue enganchar con el compañero. Juega Laurín, ese balón se le marcha a Juan Jesús, aunque es balón para su equipo. Ojito, ojito que rápidamente quiere jugar. Uy, qué fuerte llegó, perfectamente. Valero con contundencia, se hizo daño el jugador visitante. Entró con todo Valero, tocó balón. Y se hizo daño el jugador de Laurín, se ha podido hacer bastante daño. Esperemos que no sea nada. Bueno, pues de momento no entran asistencias, ahora sí. Pero la verdad que parecía que se ha hecho bastante daño el jugador visitante. Juego detenido, así empieza la cosa en esta segunda mitad entre Unión Manilva, Club de Fútbol 1, a Laurín de la Torre 0. Es el dorsal número 11, Abel, ¿no? Valero fue con todo a despejar, tocó balón y se llevó la peor parte el atacante de Laurín. El saque de banda que favorece al equipo visitante. Va a ponerla en juego Guzmán, el capitán. Guzmán juega ya, buscando el interior del área. Es Valero de nuevo el que toca de cabeza. La va a buscar Rafa con espacio. Perdón, era Núñez. No salió ese primer pase de Núñez, que buscaba la carrera de Floria de nuevo. Un incordio, Floria. Jugando el Manilva. Ángelo, hay que jugar con cabeza, mucha cabeza en estos primeros compases de partido. Hay que jugar con mucha cabeza, ya decimos que se quedó con uno menos a Laurín de la Torre. Nos lo perdimos porque fue en la retirada de los jugadores al vestuario. Buen balón, aquí tenemos a Andrés, no hay fuera de juego. Andrés puede marcar el Manilva. Andrés al primer palo, la saca Alex. Y Alex en segunda instancia que se queda con el balón. Tuvo el Manilva de segundo. Primera ocasión que anotamos en el minuto 4 y medio. Ocasión para Andrés López. Cubrió perfectamente Alex el primer palo. La saca el Manilva. Ahí lo intentaba Guzmán. Ese remate lejano que no le cogió portería con pierna izquierda. Ahora el que se duele es Ángelo. El que se duele es Ángelo y espérate que se echa mano al tobillo izquierdo. Tiene que ser atendido. Y bueno, accidentado comienza este segundo tiempo aquí en el campo de las Viñas entre Unión Manilva y Laurín de la Torre. Ahora es Ángelo el que tenemos ahí con esos gestos de dolor. Tobillo izquierdo. Y espérate que no tengamos cambio. Vamos a ver. En el banquillo del Manilva, recordamos, tenemos a Pirule con el 12, 13 Iván, portero suplente, 14 Johnny, 15 García, 16 Edu, que sería el cambio lógico si fuese necesario. El del Castillo, ¿no? Edu, que marcó, por cierto, en casa del líder, en casa del Junquera. Pues espérate, vamos a ver, vemos a Jesús Rojas de pie en el banco del Manilva. El Manilva momentáneamente con 10. Juega Adrián. Balón arriba. Asalta Núñez. La gana Laurín. Ese balón puede ser bueno. Aquí tenemos a Jairo. No se complica Jairo. Balón. No sé si fue córner o saque de banda ahí junto al banderín. Bueno, pues será de esquina, Saque de esquina para Guzmán. Ahí sube. Hasta 8 jugadores en busca de ese envío. Primer palo, la saca Núñez. Aparece Andresito. Andresito que queda arriba, pues lógicamente, y bien hecho, porque Andrés es un hombre que tiene una velocidad, la verdad, que bastante importante. Y siempre queda arriba en este tipo de acciones, ¿no? Tiene menos estatura, pero en velocidad después en una contra te puede matar. Peinó atrás Núñez. Ese balón es para el equipo visitante. A la presión va Andrés, como siempre.
saca con ese boleón arriba que gana Ángelo, que se recupera, parece. Afortunadamente Ángelo puede continuar y el Manilva vuelve a estar con 11. Recordamos expulsión de Jorge cuando se iban los jugadores camino de vestuario por protestar. La falta que va a intentar colgar ahí el capitán, como siempre, el encargado de ponerla en juego en todas las acciones a balón parado, Guzmán. Buscando ahí a los jugadores de estatura, ¿no? Buscando la acción, buscando el peligro sobre el área de manilveña. Ahí están los movimientos, ahí va el envío que se va cerrando, llega el cabezazo, termina sacándola al Manilva, pero con mucho peligro ese balón. Y de nuevo córner, segundo del segundo tiempo para Laurín. Como siempre Guzmán, marcando la jugada ya. Ahí va el zurdo y capitán visitante con el 1-0, se echa arriba Laurín, intentando reaccionar. En la cabeza era de, como no, David Floria, trabajando en defensa. Y ese balón termina marchándose fuera. Saque de puerta. Bueno, no se va a rendir a Laurín, ¿eh? Está claro. Y más como estamos viendo estos primeros minutos de la segunda parte, que son ya 9. Jugará Adrián. Ya se reúnen ahí todos los jugadores en el centro del campo buscando ese balón. Es Floria el que la levanta. ¿No hay fuera de juego? Sí, hay fuera de juego de Rafa Guirado, que quiso levantar ese balón ante la salida de Alex, pero la jugada ya estaba invalidada. Pero otra vez Floria siempre es una garantía, es una garantía en todos esos balones aéreos, porque siempre las gana, ¿eh? Juega Laurín en ese balón largo. Ahora el que ganaba por arriba era Ángelo. Gran partido de los centrales del Manilva. Ángelo Valero. Había falta además. Creo que es lo que se señaló quizá en el salto. No vi nada, la verdad. Pero bueno, se señaló ahí la falta que va a jugar el propio Valero. Valero que la pone arriba, templadita, para el salto. ¡Cómo no! David Floria. El balón que se marcha directamente fuera. Saque de banda Manilva. Jugará Jairo desde ahí. Jairo que tiene una pancarta, ¿eh? Ahí en la banda, ¿eh? De su ex equipo. La Pardela Plaga y Ronda. Que le han dejado un recadito por ahí en la banda. Ojito con ese balón. Peligro ahora en el área de Laurín. Sin problemas para Alex, que jugará desde portería. Y tenemos cambio. Bueno, pues Jesús Calzado, que quiere inventar ahí un poquito, ¿no? Para recomponer un poquito a su equipo. Y es el segundo cambio. El primero, recordamos, fue obligado por lesión. El primer cambio fue obligado por lesión de Sergio. Entró en su lugar Jorge, que fue expulsado, ya te digo. Vio dos amarillas en tiempo récord, la verdad. Y tenemos un nuevo cambio en las filas del equipo visitante. Balonazo tremendo que se llevó el dorsal número 8. Ese balón es para Andrés, para que corra al 11. No va a llegar. Se marchó el dorsal número 7, David. Vamos, chavales, vamos. Ahí está el saque de banda. Esto se reanuda. El cabezazo del dorsal número 10, Juan Jesús. Hay falta de Ángelo, que se disculpa. Ahora desde ahí Paco. Va Paco.
Ahí va el envío de Paco. Segundo palo. Buscaba el remate por ahí. El recién incorporado, creo que era. Era Sergio. Sergio Serrano. Ha sido el cambio, creo. Si no me equivoco. El dorsal 16. Ha sido el segundo cambio. El primero fue obligado, recordamos, por la lesión de Sergio. Y ahora se prepara un cambio en el equipo local. Se marcha Núñez. Buen partido de Núñez. También vio la amarilla. Y el que entra en su lugar es Benítez, el casareño, que ya debutó también la pasada semana en Junquera, en la derrota del Manilva por 2-1. Al igual que Rafa Guirado. Se estrenan como locales, vaya. Saque de banda favorable al conjunto manilveño. Ahí está jugando Floria. El balón más arriba, vamos a ver. Sale bien con el balón jugado a Laurín en esa acción individual. La presión del Manilva, la gana Rafa. Rafa Guirado, buen balón para Andresito. Andresito se puede plantar dentro del área. Reaccionó en defensa a Laurín, sacándole ese balón al final a Andrés López. Ahora el que va a correr, había fuera de juego. Había fuera de juego del manilveño. Por lo tanto, era Chiqui. Los laterales siempre muy arriba, ¿eh?, por parte del Manilva. Tanto Jairo como Chiqui siempre suman en ataque. Y eso pues da muchas posibilidades, ¿no?, a los centrocampistas del conjunto manilveño. Está clarísimo. Otra vez Ángelo por el suelo, sacando y ganando por arriba. La verdad que muy bien los manilveños por el juego aéreo. Rafa con su tocayo. Va a correr Rafa Guirado. Protege el defensor. Ahí está Rafa, puede ganarle al manilveño. Aquí tenemos a Rafa, el 10 en el recorte, va a pisar área. Rafa. Alex. Se la quedó el portero visitante. Bueno, buena ocasión que anotamos en el minuto 14 de esta segunda mitad. Seguimos con el 1-0, ¿eh? Rafa se la queda. Se pedía una mano por ahí, la jugada continuó. Donoso. Dejando en el otro lado. Otra vez Donoso. La pisa, la para, levanta la cara para encontrar al compañero. Es concretamente Valero, el central que sube hasta arriba. Vaya balón que pone Valero. Puede marcar el Manilva. Se quedó solo David Floria. No había fuera de juego. La tuvo el Manilva para el 2-0. Bueno, la que ha perdonado David Floria. En el 15 y medio. Perdonó en el mano a mano David Floria. Bien, Alex. Otro cambio. Entra con el dorsal número 15, Benítez. En el Manilva. También entró en el Manilva, perdón, entró García. Y el que entra es Benítez. Ahora en Alaurín se marchó con el dorsal número 8, Xavi, que tenía también amarilla. Ese remate se va muy arriba. Va a jugar Adrián sin problemas. No está teniendo mucho trabajo Adrián, que digamos, en este partido, que siga así. La busca Floria. La falta plancha. Claro, se pedía la amarilla, claro, para David Floria, que tiene una. Es lo que se pedía por parte del banco, ¿no?, de Alaurín. Para David Floria, por esa plancha, no hay nada. No la falta. Balón arriba, Alaurín no se rinde. Y el Manilva que tiene que... hay que buscar ese segundo gol, porque... Ya te digo, Alaurín está vivo. Está, pero más que vivo. Falta sobre Andrés.
Ahora se pide la cartulina por parte del banquillo manilveño por esa falta Andrés López del capitán Guzmán. Metiendo presión un poquito los manilveños para que saque la amarilla al capitán y la va a ver. Amarilla Guzmán. Una más. Y la falta, que era clara, favorable al conjunto manilveño. Bueno, pues la falta que va a botar Rafa Guirado. Y va a apurar su último cambio, creo, el equipo visitante. Bueno, va Rafa. Ahí esperan Floria y compañía. Ese centro que va por bajo. Saque de esquina. No. Fuera de juego. Había posición adelantada ahí de algún jugador manilveño. Y eso es lo que se señaló a instancias del línea. El árbitro del partido. Jugará, por lo tanto, a la orilla de la torre. Con el 1-0 aquí no hay nada decidido. El Manilva no termina de matar el partido y a Laurín está vivo. Y vamos al cambio porque va a entrar Iznata, que es el dorsal número 12. Creo que es el último cambio ya. Y el que se marcha es Samuel. Bueno, pues se marcha el 2, Samuel, entra Iznata, cuarto cambio en las filas visitantes. Rafa Contreras dejando para Valero. Valero que sale desde atrás, juega con Rafa Guirado que no va a llegar. Recupera ese balón el equipo visitante, balón arriba, ojito que hay peligro. Se va a cruzar por ahí, será saque de esquina. Saque de esquina forzado por parte de Alorín de la Torre. El que tocó fue Ángelo. Nada decidido, estamos en el minuto casi 20 de esta segunda parte con el 1-0. Vale el gol de David Floria en este Unión Manilva, Club de Fútbol 1, Alolín de la Torre 0. Córner. Bueno, pues va al saque de esquina. Como siempre, el capitán Guzmán. El encargado, el zurdo, siempre de ponerla en juego a balón parado en zonas de peligro. Vaya, el primer palo la saca sin problemas Ángelo. El balón se va directamente fuera. Sale el Manilva. Va a jugar a Laurín desde ahí. Se preparan cambios en el Manilva. Parece que va a ser Johnny el segundo en entrar por parte de los locales. Falta al suelo Rafa. Favorable a los locales. Se disculpa el jugador visitante con Rafa Guirado. Recordamos Manilva tercero, 30 puntos. Tiene 37 el líder, el Junquera. Y entre medias, Ciudad Jardín con 32 puntos, ¿eh? Con dos más que el Manilva. Pero hay una jornada que podría ser pues buena para el Manilva. Vamos a ver, lo primero es sacar los puntos aquí. Y después ver cómo van las cosas para los rivales directos. Caso de ese partido Balazo Lozaina Pizarra. Caso de ese Bonela Junquera. Ciudad Jardín sí que tiene un partido más asequible en casa contra el Cándor. Ataca el Manilva. Ahí está Andrés López pisando área. Rápida estuvo la defensa del equipo visitante. Saque de lateral. Juega el Manilva. Desde ahí va a jugar Jairo. Con calma, claro, se lo toma el equipo manilveño, dejando correr un poquito el crono, aunque aquí queda mucho todavía. Son 21 y medio lo que llevamos de la segunda parte. Bueno, pues esto se va a reanudar con el saque de esquina que va a poner en juego Rafa. Hoy debutó la semana pasada, pero hoy debuta como local. Ahí está el centro cortito.
Ahí la intenta pelear Abel. Con él está Jairo. La falta del lateral diestro del Manila, de Jairo. Desplaza el balón Andrés López y eso es amarilla. Amarilla para Andresito. Ahora por desplazar el balón, como hemos visto. La falta, otra vez a balón parado. El partido está en un punto en el que es bastante peligroso, la verdad, para el Manilva, porque, como hemos dicho antes, no termina de matar el partido. Con el segundo tanto, recordamos que Alaurín está con uno menos desde que acabó la primera parte, tras la expulsión de Jorge por doble amonestación. Y el Alaurín con 10, pues en este tipo de acciones a balón parado, pues te puede hacer el empate perfectamente. Como hemos dicho, el Alaurín está vivo y el Manilva no termina de rematar este partido. Esperemos que no tengamos que lamentar ese gol del empate. Saque de puerta, ahí quedó la cosa. La verdad que los manilveños están muy serios por arriba en este tipo de acciones, que están defendiendo muy bien todo este tipo de jugadas a balón parado. Valero, Ángelo, están ganando la partida. Floria, que se une en tareas defensivas y que va muy bien por arriba, tanto arriba como abajo. Están trabajando a la perfección, pero esto hay que matarlo. Hay cambios, se marcha Ángelo, no sé si se duele de esa última acción anterior, y entra en su lugar Johnny con el 14. Pues vamos a ver cómo recompone esa línea defensiva Jesús Rojas en el Manilva, quien se va de pareja de central con Valero, y parece que es el propio Johnny. Johnny Valero, pareja de centrales, por la derecha Jairo, por la izquierda, perdón, a la izquierda se marcha Jairo, perdón, Johnny, recién incorporado, y pareja de central, pues tenemos aquí al dorsal número 15, que entró ya hace bastantes minutos, García, el casareño. Buena acción ahora Jairo, que puede pisar área, quiere meterla desde ahí, balón raso, el primer palo, saca a Laurín, saque de lateral, la sacó Miguel Ángel. Saque de banda. Minuto casi 25 de la segunda parte. Vale, el gol de David Floria. Ojito con ese balón. La carrera del incorporado también Sergio Serrano. Al suelo Sergio Serrano. ¿Qué pasó? Yo creo que tenemos saque de lateral. Se duele el delantero de Alaurín de la Torre, pero la verdad es que limpiamente mandó la pelota fuera el defensor del Manilva. Juega Laurín, que sigue intentándolo, ¿eh? Ahí está el despeje de Chiqui, sacándola del campo prácticamente. Balón para Laurín de la Torre, que no le quedan más cambios ya, ¿eh? Al míster Jesús Calzado. Ha caído un poquito el partido, ¿eh?, en estos últimos minutos. A Laurín, que va a intentarlo ahora desde el lateral, con ese saque de banda, la va a meter directamente al área. Pues ahí está el saque, casi la meta ahí en el punto de penalti, ese intento de remate acrobático que no sale. Sale el Manilva, saliendo de zona defensiva. Floria ganando una más, ahora en falta. Yo creo que esta vez la verdad que saltaba ahí bastante limpiamente el atacante casareño del Manilva. Falta sobre Rafa Contreras. Con calma. Con calma. Ahí estamos. Mirando. Balón arriba para que corra Andresito. Andresito, que puede controlar. Ahí está, de espaldas. Vamos a ver si consigue darse la vuelta, encontrar algún compañero. El balón no sale. La mantiene Andresito. Ya son dos jugadores de Alaurín. Y será saque de esquina. Bueno, sacó petróleo Andresito en esa acción. Con el córner. Que botará Rafa.
Bueno, pues Rafa Aguirado al córner. Esta vez quedan hasta tres jugadores del Manilva en zona defensiva. Todos los demás buscando ese posible remate a centro de Rafa, que pone ya en juego. Otra vez el balón va a ser... No, hay falta en ataque. Ahí dentro del área de Alaurín. Es lo que señaló el árbitro del partido. Por lo tanto, balón para los visitantes. No hemos cumplido todavía la media hora de esta segunda parte. Poquitas ocasiones de nuevo. Al igual que arrancábamos con la primera parte, que costó mucho, ¿eh? Sobre todo al Manilva. Laurín ha creado un... prácticamente no ha llegado a puerta del Manilva con claridad. El Manilva sí que tuvo... tardó en crearlas, pero sí que tuvo tres ocasiones cuando llegó el gol a la tercera en el tramo final de la primera parte. El segundo tiempo, la verdad que bastante espeso también, al igual que empezaba el primero. Rival que lo está poniendo muy complicado al Manilva, a pesar de estar con 10 jugadores desde el inicio de la segunda parte, ¿eh? Valero ganando de cabeza, falta, no está de acuerdo Valero. Yo creo que también saltaba limpiamente Valero. Aunque lo que tenemos es falta y amarilla Valero, más que por la falta, por la protesta. Amarilla Valero. Otra más. En el Manilva tenemos a Valero, Núñez, que ya no está, Rafa, David Floria y Andrés. Mientras que en Alebrín de la Torre, Guzmán, Xavi, que ya no está tampoco, Juan Jesús y la doble amarilla para Jorge. La falta peligrosa. Falta que puede llevar mucho peligro, que favorece a Alebrín. Ahí tenemos a Paco y a Guzmán. Aunque parece que es Paco el que sitúa ese balón y que va a hacer para él. Con pierna derecha Paco, pierna izquierda Guzmán. Vamos a ver. Barrera justito en la línea de área de la frontal. Y va a ser Paco. Dorsal número 3, pierna derecha. Vamos a ver. Bajo palos, Adrián. Bueno, pues va Paco. Mucho viento, ¿eh? Vamos a ver. A Paco. Bueno, ese balón iba bueno. Pero se estrelló en la barrera. Creo que fue Rafa Aguirado. Creo que fue Rafa el que tocó de cabeza. Pero esa iba pero buena. Bien, la barrera del Manilva también. Bueno, el disparo de Paco. ¿Quién gana ese balón? La va a buscar Jairo. Ese balón va a salir. No lo va a poder evitar Jairo. No. Saque de lateral. Está chuchando a Laurín, ¿eh? Con este tipo de acciones a balón parado. Metiendo ahí al Manilva. Siempre con este tipo de jugadas, ¿no? Dentro del área, peligro. Ese balón se va a marchar. No. Ahí en el banderín la mantiene. Son ya dos jugadores del Manilva los que aguantan. Saque de banda Manilva. Jugará Jairo. Vaya, si están caros los puntos hoy aquí en esta 17ª jornada. Lo vivimos en Canal 43. En nuestro partido de la semana. Ojito dentro del área. Tiene que salir. Gol. Bueno, lo evita. Lo ha evitado. Lo ha evitado Johnny. Lo ha evitado Johnny. Yo ya cantaba el gol del empate. Lo evitó Johnny. Madre mía, se escapó el Manilva del empate. Bueno, se salvó. La salvó Johnny. En el minuto 31, 31 y medio de esta segunda parte, la más clara de Alaurín, desde luego, la ocasión que ha tenido en todos estos minutos que llevamos de juego, desbarató Johnny en la misma línea de gol, ya lo cantaba. Bueno, sigue chuchando Alaurín. Manilva no sabe ahora cómo salir de esta presión intensa que está metiendo. Vamos a ver a la contra. Rafa levantando ese balón, intentando hacer el sombrerito. La quiere ganar el de Sabinilla. Falta de Rafa. Sobre el capitán, sobre Guzmán. Otra vez a balón parado. Lo va a intentar a Laurín. Que se han animado. No podemos dejar que se animen. Vamos,
Son 32 minutos y medio en estos momentos. Con el 1-0, Y con Alaurín, con esa ocasión, la única, la verdad, que en todo el partido que hemos visto de Alaurín, ¿no? En todo lo que llevamos de partido, que es una hora ya, una hora y cuarto de partido que llevamos, y hemos visto esa ocasión muy, 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 muy clara, porque iba para adentro y la sacó Johnny, Balón que saca Valero, ganando por arriba siempre. Andaba por ahí Floria, que se la quiere llevar. Sale Floria, aquí viene la contra, la pide Rafa en la derecha. Era buena la contra, aparece Rafa Contreras. Rafa Contreras, ese toquecito se le fue un poquito largo. Rafa está en fuera de juego. Rafa Guirado. Era una contra bastante buena. Y ese pase a la derecha no fue bueno hacia Rafa Guirado. Lástima. Porque estaba bastante solo. Estaba todo Alaurín arriba. Pues nada, aquí seguimos con esa incertidumbre que deja el marcador. Balón para Adrián, cedido de cabeza por Valero. Hay que jugar con cabeza, hay que intentar tener el balón. Pero valiente, Alaurín de la Torre. Muy valiente el equipo visitante. Y no se está notando realmente que esté con 10 jugadores. Ahí está ese balón arriba de Chiqui. Puede ganarla y la va a ganar Floria. Ahí está ese envío Floria. Andrés López. Alex. La ocasión del Manilva. La respuesta en el otro lado. En el minuto 34 llegó esa acción de peligro de Rafa. Ataca Lorín de la Torre. El partido que se abre y de qué manera. Madre mía. Manilva va a encontrar espacios. Eso está claro. Manilva va a encontrar espacio porque Alaurín está arriesgando. Alaurín está siendo muy valiente. Y repito, no se está notando que esté con 10 jugadores el equipo visitante. Juega el Manilva. Gana Mario ese balón en el lateral diestro. Un poquito largo ese control, aunque se la lleva. Sigue Mario, aparece Rafa en la ayuda, al suelo. La jugada continúa. Tiene que mandarla fuera Jairo. Y va a haber cartulina para Rafa Guirado. Amarilla. Otra más. No la tenía, pero fíjate. Tenemos a Andrés, a Rafa Guirado, a David Floria, a Rafa Contreras y a Valero. Núñez también la vio, pero ya no está en el campo. Eso en el Manilva. Saque de lateral es lo que tenemos. ¿O se señaló la falta al final? No entiendo. Yo creo que saque de lateral. El árbitro aplicó la ley de la ventaja. Y ahora se señala la falta. No, tenemos saque de lateral, claro. Bueno, pues de banda va a jugar Alaurín. Vaya partido complicado el que está viviendo hoy aquí. El que estamos viviendo hoy aquí. Para la Unión Manilva Club de Fútbol en Canal 43, con nuestro partido de la semana. Ojito al error. Intenta aprovecharse David Floria al cruce. Sale Paco al cruce. Se la queda Laurín. Jugando el equipo visitante. Está peleando el partido. ¿Y de qué manera? Ante la Unión Manilva Club de Fútbol. Aquí la va a ganar Andrés López. Andrés López con Rafa Contreras. Puede ser buena. Se cruzó perfectamente el dorsal número 6, Mengíbar, para cortar. Ojito. Ojito peligro en el otro lado. El partido cómo se ha roto, madre mía. Esto no conviene al Manilva, Esto no conviene al Manilva. El partido roto de esta manera no conviene para nada. Bueno, pues estamos en el 36 y medio, recta final del partido. Con ese 1-0 solitario tanto del Manilva, obra de David Floria. Se marcha Rafa Guirado, entra con el dorsal número 16, Edu, en las filas del Manilva. Se marcha Rafa Guirado, que tenía amarilla. Y entra Edu. Edu que se pone ahí de enganche. Poco habitual, ¿no? Porque a Eduardo lo hemos visto en posición de central. Pero vamos a ver. Balón arriba. La busca Eduardo. Entre dos. La peleaba. Vamos a ver qué puede ser buena para el Manilva. Floria va a ganar. Va a ganar Floria. Va a ganar Floria. A ver, remate de Floria. ¡Gol del Manilva! Ahí está el gol de Floria. Se veía venir que iba a haber huecos ahí atrás y la ganó Floria otra vez. Siempre por arriba.
Y ahí estaba sacando provecho de ese balón en largo para matar el partido, podemos decir, porque estamos en el minuto 37 y medio. Llega el gol de Flores, llega el 2-0, cuando estaba mejor a Laurín. Llega ese tanto del Manilva para poner el 2-0 y poner el gol de la tranquilidad. Otra vez David Floria, un décimo gol en Liga. 2-0. Bueno, pues en el casi 38 ha llegado el gol de la tranquilidad. David Floria de nuevo. La verdad que qué partido se ha marcado el casareño. Qué partido se ha marcado el casareño ganando. No por los dos goles. No por los dos goles, sino por... Ahora se pide la falta, se pide la cartulina a Floria. El enfado en el banquillo porque saben que Floria tiene una cartulina amarilla. Y el enfado de los componentes del banquillo de Alaurín, pues tremendo, ¿no? Pidiendo la segunda amarilla a Floria. Venga ya, hombre, por favor. Venga ya, hombre, te va a tomar por culo, hostia. Balón arriba. Le intenta Alaurín. ¡Gol! Bueno, increíble. Increíble de nuevo. La sacó esta vez. Creo que fue Eduardo, ¿quién ha sido el que sacó ese balón? Ha sido García, el jugador que sacaba ese balón. Increíble la ocasión que acaba de tener a Laurín de la Torre. Bueno, la cantaba dentro, es que estaba dentro ese balón. Por segunda vez y por segunda vez no terminó dentro. Madre mía, qué ocasión se le acaba de escapar al equipo visitante para meterse de nuevo en el partido. Lo intenta Rafa. Yo creo que se equivocaba ahí Rafa. Lo intentó con ese disparo lejano, pero llevaba las dos alas abiertas, ¿eh? Ahí, con dos jugadores corriendo en banda. Bueno, lo intentó Rafa Contreras. Ahí estamos con Valero sacando ese balón. Pelea Eduardo, el recién incorporado, y la falta de Eduardo. Eduardo amarilla. Amarilla Eduardo. Amarilla Eduardo por soltar el pie. Tocaba el balón, pero ya había señalado la falta y continuó la jugada Eduardo y por eso vio la amarilla. 2-0. Manilva, que está muy cerca de esa primera victoria del año 2013. Que se estaba resistiendo ya, ¿eh? Ante un gran Alaurín de la Torre. Balón arriba. La verdad que Alaurín ha tenido dos ocasiones únicamente en el partido, pero muy, 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 muy claras, ¿eh? Las dos ocasiones que ha tenido el equipo visitante. Muy claras. Una la sacó Johnny bajo palos y la otra la sacó García también bajo palos prácticamente. Rafa Contreras, la salida, ojito que el Manilva puede hacer daño, sale Eduardo, Eduardo la pone al centro, Floria, no hay fuera de juego, Floria al otro lado, un pelín largo, puede llegar Chiqui, Chiqui dentro del área la pone, gol del Manilva, fuera de juego, Eduardo. Qué buena contra del Manilva, pero Eduardo estaba en posición adelantada, según en línea. Y la cosa acabó pues con ese fuera de juego. Ojito, tiene que salir Adrián. Ojito que la jugada continúa. Ahí está el centro, Adrián no está en portería. Y ese balón termina siendo falta en ataque. Bueno, pues el gol anulado. Y qué buena la acción del Manilva de contra. Pero estaba adelantado el jugador manilveño después de ese último pase ya en boca de gol. Se duele un defensor del Manilva. Estamos en el minuto 42. Esto está prácticamente sentenciado. Bueno, se preparan cambios en el Manilva para arañar esos segunditos, claro, al crono. Y vamos a ver quién es el que se marcha. Se va a marchar David Floria. Se va a marchar el autor de los dos goles del partido. Aplaudido el casareño de la Unión Manilva Club de Fútbol, David Floria. Dos golitos, 11 goles ya en Liga.
Y la verdad que protagonista sin duda de la Unión Manilva Club de Fútbol en esta jornada de hoy, ¿eh? Se marcha Floria, entra Pirule. Bueno, pues en el 42 y medio abandona el terreno de juego David Floria con esos dos golitos que dan 3 puntos al Manilva, 3 puntos de oro al conjunto manilveño. Ahora tenemos falta de Valero, no proteste Valero que tiene amarilla, ojo que Valero se va a la calle, Valero se va a la calle. Bueno, pues no, es una falta normal, corriente y Valero se va a la calle. Para mí, excesiva la verdad, es una falta. Y ve la segunda cartulina amarilla Valero, que deja al Manilva también con 10 a falta de un minuto. Bueno, pues roja Valero, Manilva se queda con 10 y Valero no podrá estar la semana que viene con el Manilva en su viaje, en su visita a Monda. Monda Manilva la semana que viene, mientras que a Laurín de la Torre recibe al Bonela. Esos son los emparejamientos que le esperan a estos dos que tenemos hoy aquí en Canal 43, a estos dos equipos que han peleado y de qué manera por la victoria en esta 17ª jornada. Parece que el gato al agua se lo lleva el conjunto local, la Unión Manilva Club de Fútbol, que a la espera de resultados podría recortar diferencias con respecto al liderato, ya que el Junquera tiene una salida complicada a Bonela, un derbi en toda regla. Y vamos a ver qué pasa esta semana. Pero el Manilva, la verdad que consigue el objetivo con ese 2-0. Dos goles de Floria. Todavía esto no está terminado porque queda un minuto más el descuento. Valero se va. Ojito con la falta que puede llevar mucho peligro. Esto todavía no está terminado, ya decimos, ¿eh? Bueno, importante lo que pasa en esta acción. Para el conjunto manilveño, por supuesto, ahí está la falta, Adrián. Bueno, vamos a cumplir el minuto 45. Aquí tenemos a Pirule en esa primera acción, se le escapa el balón. Edu, buena la acción de la contra en el gol anulado. Falta sobre Edu, que también vio la amarilla nada más comenzar su partido para él, ¿no? Hace pocos minutos. Va a jugar el Manilva desde ahí. Vamos a cumplir, ya hemos cumplido los 90 minutos de partido. Estamos en descuento. La falta que va a botar Rafa Contreras. Va Rafa. La pone en banda izquierda. El saque de lateral. Vamos a ver, el balón se va a marchar. Sí, se fue. Saque de lateral, por lo tanto, para el conjunto de Jesús Rojas. Esto se está acabando, estamos en el descuento. Vaya partido complicado que ha tenido la Unión Manilva Club de Fútbol ante un Alaurín de la Torre. Muy peleón. No se ha notado que estuviese con 10 jugadores durante todo el segundo tiempo. Y otra falta favorable al Manilva. Quedan hasta 4 jugadores. Guarda un poquito la ropa el Manilva con 3 jugadores atrás. 4 jugadores atrás. Ahí está ese balón arriba. Ojito. Llega Pirule. Pirule dentro del área. Hace el recorte. Un nuevo recorte. La va a poner atrás. Aquí aparece Donoso. Donoso al interior del área. Eduardo fuera de juego. Eso queda invalidado ya. Venía Eduardo de posición adelantada. Yo creo que Donoso debería buscar el disparo. Estaba en la frontal y podía probar fortuna desde ahí. Tenía un jugador por delante, eso sí. Prefirió jugar con Eduardo, que venía de posición adelantada, como decimos. Llevamos 1 y medio de descuento. Aurín que va a seguir intentando colgar balones arriba, buscando su golito en este partido, intentando meter presión. Uy, qué control dentro del área. Jugador al suelo. Y se pide penalti de nuevo aquí en el banquillo de Aurín. Yo creo que tocó balón. Bueno, de nuevo el Manilva en el otro lado, con muchos espacios ya, lógicamente, el esfuerzo que ha tenido que hacer a Laurín, pues se tiene que notar, ¿no?, en este tramo final. Protagonista
Por supuesto, nos quedamos con David Floria, con sus dos goles y con el trabajo defensivo, con el trabajo siempre en todas y cada una de las jugadas con balón aéreo. Tremendo, tremendo. Se pidió la segunda cartulina por parte de los alaurinos para David Floria en varias ocasiones, porque la vio en la primera jugada del partido, la única que vio, la cartulina. El que sí que fue expulsado fue Valero. Hace pocos minutos, esto está finiquitado. Vamos a cumplir 3 minutos ya de descuento. Y con el 2-0, pues el Manilva se pondría con 33 puntitos. Metiendo presión ahí a los que están arriba, tanto a Junquera, que tiene 37, y a Atlético Ciudad Jardín, que tiene 32, pero tiene un partido más asequible recibiendo en casa al Cándor, mientras que Junquera viaja para enfrentarse al Bonela. Ese balón en corto no sacó bien Adrián, no pasó nada porque ya la tiene de nuevo el portero del Manilva. Adrián va a jugar arriba, el saque en largo, el árbitro que de momento no mira el crono. Esto se va a acabar. La tiene Rafa Contreras, gran trabajo de Rafa en el centro del campo, gran trabajo colectivamente, la verdad, en general, por parte de todos los manilveños. Así que lo hemos pasado un poquito peor en la segunda parte, con un contra un alaurín con 10. Aquí tenemos a Rafa, balón directamente arriba, la va a correr Pirule, el despeje, buena la presión de Pirule, hizo bien para dificultar, para... Ahora hay fuera de juego del propio Pirule, que venía desde esa presión y no dio tiempo a salirse del fuera de juego. Bueno, pues 4 minutos ya llevamos de descuento. Estamos en el 94. Sobrepasado el 94. Aquí tenemos a Donoso. Otro que ha trabajado. Bueno, la falta ahora. La falta ahora sobre Donoso. Tremenda. Rafa Contreras se lo recriminaba. Roja directa. Roja directa al jugador que había entrado hace en esta segunda parte, al dorsal número 15, Benítez. La verdad que la entrada ha sido bastante dura. Bastante dura y se ha hecho mucho daño Donoso. Hay roja directa para Benítez. Pues tercera expulsión. Esto, si hubiera pitado el final del partido, se podía haber evitado. Bueno, pues se queda con 9 para terminar el partido ya, porque esto está listo a Laurín de la Torre. Benítez, que se tiene que ir por esa falta, la verdad, bastante dura y se hizo bastante daño Donoso, ¿eh? La falta fue dura. Bueno, pues en estas estamos, ¿eh? Esperando que se señale el final del partido, porque ya llevamos 5 y medio de descuento. Y yo creo que esto hubiera sido evitable porque ya el partido lo podía haber pitado al final, antes de que pasara todo esto. Bueno, pues se marcha Benítez, Donoso también se va a marchar porque ha sido atendido y esto se va a acabar. Son 6 minutos los que llevamos de descuento con esta jugada última, que en la que ha pasado 1 minuto también, hay que decirlo. Y aquí se va a acabar el partido. Bueno, pues se acabó lo que se daba, 2-0, ganó la Unión Manilva Club de Fútbol a la Laurín de la Torre por 2-0. Como decimos, valieron los 2 goles de David Floria, el primero en la primera parte, el segundo en la segunda. Se quedó con 2 menos a Laurín de la Torre. El Manilva también vio la expulsión, vio cómo se tenía que ir expulsado Valero por doble amonestación. Saludos entre los jugadores de uno y otro equipo. Finalmente, la Unión Manilva Club de Fútbol se impuso consiguiendo la primera victoria del año. La semana que viene tendremos ese partido entre el Monda y el Manilva, mientras que Laurín de la Torre recibe al Bonela.
Estamos con Jairo, después de este Manirva 2 a Laurín de la Torre 0. Jairo, enhorabuena lo primero por la victoria. Muchas gracias. Bueno, no me hacía costado conseguir la primera victoria del año, ¿eh? Que tú te has incorporado al equipo de, en este 2013 con dos derrotas fuera de casa, debutabas en casa aquí con tu gente y bueno, por fin llegó esa primera victoria del año, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hemos tenido dos encuentros fuera, muy complicados. El primero, Junquera, nos puso las cosas mal allí. Y la verdad, nos merecimos más un empate por lo menos allí en Junquera. Ya el partido de anterior contra el Greenland, ese fue un partido que no estábamos allí. Bueno, la cosa ha cambiado afortunadamente, pero ha costado mucho trabajo. Y mira que a Laurín de la Torre se ha quedado con uno menos durante todo el segundo tiempo, pero ha costado mucho trabajo sacar estos tres puntos adelante. La verdad que sí, la verdad que con 10 han jugado mejor. Pero ahí estamos nosotros, ahí estamos. Tenemos que sacar los tres puntos adelante y tenemos que pelear por la liga. La afición te ha dejado un recadito también en la banda, ¿eh? Acordando de decir los de Plague y Ronda del Fútbol 7, ¿eh? ¿Qué te ha parecido eso? Sí, mi es que equipo. Me ha gustado, la verdad, que se acordaran de mí. Muy bien. Aunque me tiran malos colores del Manirva, lo siento. Lo siento a mi entrenador, Bola. Lo siento, Bola. He pisado por el Manirva, lo siento. Bueno, enhorabuena por la victoria y que me alegro mucho que estés de nuevo aquí con el equipo manirveño aportando como siempre. ¿Vale, Jairo? Muchas gracias y desearle suerte a los juveniles mañana que juegan el Derby en Estepona. Muy bien. A ver si ganan. Muchas gracias, Jairo. Gracias. Estamos por el otro lado, ¿no? Con Alaurín de la Torre, Jesús Carzado, el míster, que conseguía el ascenso, por cierto, con el Calamija la temporada pasada. No ha podido ser, pero yo creo que no te puedes ir descontento con el trabajo de los chavales hoy, ¿verdad? Bueno, la verdad es que el segundo tiempo me está bastante bien, ¿no? Con un hombre menos creo que hemos dado la talla. Anda la cara y se han vaciado. Hemos tenido poco acierto de cara al gol, con dos ocasiones sobre todo que han sacado yo debajo de los palos. Pero bueno, también Manilva es un equipo muy complicado, que sabemos que en casa era un equipo muy fuerte, está ahí arriba, este año va a estar la cosa muy igualada. Y bueno, satisfecho por el trabajo, que no por el resultado, pero por lo menos podemos decir que nos vamos con la cabeza alta después de tantas complicaciones. Oye, mucha suerte la semana que viene con ese partido con el Bonela, ¿vale? Muchas gracias. Venga, gracias, mister. Venga. Hasta aquí llegamos, ¿eh? Con esta retransmisión entre Unión Manilva y Alaurín de la Torre. La cosa acabó con 2-0 para los locales. Primera victoria del año 2013 para los manilveños, que se estaba resistiendo, pero la tercera se consiguió.